nombre es Carlos Castro, soy el director de Regreso a Coronel Vallejos. Esta es una fiesta en un pueblo. Podría ser cualquier pueblo de Argentina, pero es General Villegas, una pequeña ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Un lugar que quedará para siempre inmortalizado por las dos primeras novelas de Manuel Puig. Para algunos, un tipo jodido que retrató a su pueblo en base a chismes que escuchaba a la hora de la siesta. Un accidente que me dejó cuadripléjica me acercó a la vida de este escritor. Me identifiqué con sus historias, empecé a hurgar en su vida. Poco a poco, el tipo ese se fue convirtiendo en una obsesión para mí, tanto que terminé comprándome una de las casas donde vivió. Esta soy yo. Mis amigos me apodan la viuda de Puig. Regreso con el Vallejos es un film documental que intenta rescatar aquella tensión que existió cuando Manuel Puig escribió sus dos primeras novelas, La traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas, y en el pueblo General Villegas, paralelo en la ficción con el Vallejos, se genera como una tensión grande porque saca a la luz la vida privada y pública de algunos ciudadanos ilustres de la década del 40. No es una biografía de Manuel Puig, tampoco es una biografía del pueblo de Manuel Puig, ni tampoco de su personaje que es Patricia Bergero, sino que son una instancia narrativa de tres historias que se van juntando, justaponiendo y terminando en un film documental que está muy construido como elemento ficcional. Es decir, es muy difícil a veces cómo tratamos a los entrevistados, a los testimonios entre actores y ficción, y jugando con esa lógica de las novelas de Puig, ¿no? Que eran mucho de verdad, de real, de diálogo y mucho de ficción también. Yo soy nacido y criado en General Villegas, conozco el mundo retrato Manuel Puig porque lo he vivido desde chico. En uno de los viajes, en el año 2010-2011, yo regreso a Villegas con muchas ganas de hacer algo sobre Manuel Puig, con muchas ganas de contarlo, pero siempre en el terreno, en el pueblo, es decir, no salir del pueblo, no hacer una gran biografía de Manuel Puig, porque de por sí era muy grande, casi imposible, había que ir a Nueva York, Italia. Entonces, la idea era hacer en ese pueblo, reconstruir esa tensión, ese agobio, ese tedio. Pero el problema era cómo se contaba, cómo se narraba, a partir de qué estructura. Y la vía Patricia, que en Villegas le dicen la viuda de Puig, porque compró la casa donde vivía Puig, porque es una fanática de Puig. Entonces dije, es ella quien tiene que contar la historia, es ella quien tiene que ir narrando e iluminando los lugares de las novelas, fundamentalmente de Boquitas Pintadas. El tiempo ha pasado, esa tensión o cierto rencor o ninguneo al escritor ha desaparecido, pero el pueblo sigue siendo el mismo. No había esta historia, pero siempre uno se va encontrando con otras historias. En principio, la película se estructura en esta narración de Patricia Bergero, su vida personal. Algunos audios de archivo de Manuel Puig que estructuran también y van armando ese relato, y material de archivo inédito que conseguimos, el primer piloto de un programa de televisión que nunca salió al aire. Y después tuvimos la idea de ir poniendo a entrevistados o testimonios contextuales que van dando características tradicionales de un pueblo. Entonces, estos entrevistados contextuales, que son el funebrero, que son el dueño de un bar, de un boliche de barrio, que son el cura, que son un médico, una maestra, me parecía que le daban un marco de significar lo que es la vida cotidiana en un pueblo. En principio, me gustan mucho las escenas con Patricia, porque está basado en sus textos, entonces creo que en las sesiones de rodaje ya las sentía mucho. Pero la verdad, no puedo dejar también de pensar en esas tres señoras tomando el té, que le dieron una espontaneidad, digamos, al relato, que es increíble. Hay un momento en que un médico está contando cómo la historia de Manuel Puig se había basado en hechos reales, la realidad, hablando mucho de la realidad, la construcción, y justo en plano se mete un señor que dice, de la novela, digamos, identifica, buenas tardes, identifica personajes de carne y hueso absolutamente identificados dentro de la sociedad villegense. Lo más realidad que eso era imposible, parece que se hubiese construido de manera ficcional. Bueno, la película estuvo en el Festival de Lima, que es un festival maravilloso en la parte de gala, y también fuimos ganadores del FIDBA, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, o sea, una primera mención en panorama argentino, y ganamos el primer premio Sofá Digital, y el año pasado ganamos el primer premio de film documental del Fondo Nacional
de las Artes. Muy contento por este recorrido que tuvo, pero a finales del 2016, el primer corte que hicimos, lo pudimos proyectar en el cine donde iba Manuel Puig, en el pueblo. Y eso para nosotros, o por lo menos para mí, que soy de Villegas, fue como un pequeño Cannes. Fue el sueño del pibe eso, ¿no? Bueno, me parece que el cine documental ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años en términos de una diversidad muy grande. Y digo, el documental político, pero el documental también con varias diversidades y temáticas. Y eso habla de que cuando hay mucha producción, como hubo en los últimos años, se pueden abordar muchos temas. Me parece que el problema del documental y del documentalista particularmente está en el presupuesto, está en las condiciones de producción, pero también está en cómo cuenta uno una historia. En cómo esa historia que a nosotros nos emociona tanto, nos intriga, la contamos y la plasmamos en un producto cinematográfico. Lamentablemente hay un vacío muy grande hacia el mundo documental. En principio por pensar o por concebir que el cine documental siempre para su funcionamiento requiere menos recursos, lo cual es una falacia. Y en segunda instancia hay un problema de la cinematografía en general, que tenemos un instituto de cine parado. No está parado en su funcionamiento, pero está parado en el funcionamiento de los comités, está retrasado, fomentos que realmente no fomentan el cine o que no lo hacen demasiado bien. Así que sería terrible que el cine tenga que regresar a los años 2003-2004, donde si bien salimos a grabar con nuestras cámaras, con otros recursos, siempre es un cine de menor calidad. Porque cine documental que no está remunerado, que no está subsidiado, como cualquier otra cualidad artística, digo, el ballet, fútbol, no tiene sentido y no tiene la calidad que hasta hace un tiempo tenemos, ¿no?